Hoy os quiero mostrar, podemos poner una imagen como etiqueta en un archivo de audio o en una pista de música, como queráis. Para hacerlo vamos a utilizar una aplicación, un programa que es gratuito y está disponible tanto para Linux como para Windows. Se llama EasyTag. En realidad es una herramienta mucho más completa, es decir, vamos a utilizar una de sus muchas posibilidades para etiquetar precisamente una pista de audio con una etiqueta de imagen. Pero sus opciones, de hecho, son muchísimas más. Yo estoy trabajando, y de hecho el vídeo lo voy a hacer bajo OpenSUSE, que es una distribución GNU Linux, pero si eres usuario de Windows, como podéis ver, esta aplicación también trabaja bajo este sistema operativo. Para descargarlo solo tendréis que ir abajo de esta página y aquí tenéis accesible el instalador de Windows. Así que procedéis a su instalación y a partir de aquí solo hace falta seguir el tutorial. Bien, ¿por qué usar un etiquetador para añadir una imagen? Es decir, ¿qué función práctica puede tener? Vamos a verlo. Os voy a poner un ejemplo. Voy a abrir mi carpeta donde tengo la música. Aquí tengo el grupo La Vida en Zanta, que por cierto, chicos, os agradezco que me dejéis utilizar vuestras pistas y vuestro álbum para poder hacer el video tutorial y no tener problemas de copyright. Bien, aquí tenemos el mismo álbum. Uno está sin etiquetar, que es este, y el otro con etiquetas completas, entre ellas la imagen. Bien, vamos a ver cómo se diferencia. Entro en el primero y le doy a este, a esta primera pista. Como podemos ver, el reproductor, en este caso VideoLAN, lo único que hace es, como imagen, ponerme su icono por defecto, un cono de carretera. Ya está. Tampoco no es nada del otro mundo. Yo puedo escuchar la canción y disfrutarla. Bien, pero vamos a ir un poquito más, porque claro, como vemos por los ojos, no es lo mismo. Fijaos que aquí ya, al estar etiquetado, nuestras pistas de audio, de música, ya salen con su carátula. Vamos a darle a la misma pista que antes. ¿Veis? Ya sale con la carátula. De hecho, a cada canción le podríamos poner una carátula diferente, pero en este caso le pongo la del álbum. Como podemos ver, tiene otra chicha. Se ve de forma diferente y siempre es de agradecer. Nos alegra la vista. ¿Cómo hacerlo? Pues para eso vamos a utilizar la aplicación que os he dicho, EasyTag. Que por cierto, aparte de poner etiqueta de imagen, podemos poner otra serie de etiquetas e incluso crear una lista de reproducción. Vamos a verlo. En mi caso, le doy al botón de menú, sonido y vídeo, y aquí tengo la aplicación EasyTag. Esperamos que cargue. Y por defecto, lo que hace es abrir una carpeta predeterminada, que es la de música. Evidentemente, porque lo que hace es buscar archivos de audio. Esto podéis cambiarlo a vuestro gusto y o necesidades mediante editar, perdón, preferencias, ¿de acuerdo? Aquí podemos cambiar la interfaz, cambiar la ruta, incluso cambiar el color de las canciones o pistas que han sido cambiadas y modificadas, pero no han sido guardadas con diversos colores. Etiquetador, buscador, para las etiquetas de audio de nuestras pistas. Bien, eso ya es algo que tendréis que ir tocando vosotros y veréis que es muy intuitivo. Vamos a ver la diferencia de las dos carpetas que he dicho antes, de la que está etiquetada de forma completa y la que no. Esta no está etiquetada. Le doy a la carpeta, la de por muerto, y fijaos que aparte del título no sale nada más, ¿eh? No hay ninguna etiqueta. Y de imágenes tampoco. Le demos a la que le demos.
Sin embargo, la carpeta que sí está trabajada, ya vemos que no solo sale el nombre del archivo, sino el título, el artista, etcétera. Vamos a verlo. Vemos el año, la pista, el género, etcétera. Incluso luego se puede poner mucho más, ¿eh? Eso ya es algo que podéis hacer vosotros mismos sin ningún tipo de complicación. Bien, a lo que íbamos, imágenes. Aquí todas las canciones tienen una imagen. ¿Cómo agregarle? Bien, evidentemente, si vuestro grupo es otro, tendréis que buscar una imagen de ese artista, de esa canción. Eso ya dependerá de vosotros y podéis utilizar internet para buscar y descargar la canción. Perdón, la canción no, la imagen que vosotros que consideréis oportuna. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es agregar una imagen que ya tenemos. La buscaremos en esta carpeta, ¿de acuerdo? Es fácil. Como yo quiero la misma imagen para todas las canciones, puedo hacer seleccionándola todas. ¿Cómo hacerlo? De dos formas. Control A, como podéis ver. Y si no, botón derecho, seleccionar todo. Bueno, como podéis ver, ya sale aquí el atajo de teclado. Bien, aquí lo que vamos a hacer es agregar la imagen. Lo haremos con este botón, añadir imágenes a la etiqueta y lo buscaremos. Me voy a esta, que ya tengo la carátula, fijaos. Doble clic y me la carga. Hay algo que tenemos que tener muy presente. Si yo cargo la imagen y le doy al botón guardar, en realidad, aunque aquí me ponga guardar cambio en los archivos seleccionados, la imagen solo se aplicará a la primera pista de audio que yo haya seleccionado. Es decir, que para que la imagen se me quede etiquetada en todas las pistas de audio, lo que tengo que hacer es, una vez cargada, la selecciono y nos vamos a este botón que dice etiquetar los archivos seleccionados con estas imágenes. Le doy, que por cierto, podéis añadir más de una carátula. Eso ya es cosa vuestra. Yo he utilizado aquí una, pero pueden ser más, ¿de acuerdo? Ahora que ya he etiquetado todas las pistas, os voy a mostrar, ¿veis? Ya han cambiado. Significa que estas pistas de audio están etiquetadas, pero los cambios no han sido guardados. Así que vuelvo a hacer un control A o seleccionar todo. Y ahora sí, cojo y le doy a guardar cambios en los archivos seleccionados. Ya está en negro. Vamos a verificar que esto ha sido así. Así que nos vamos a la otra carpeta, a esta, que no está etiquetada. Y a ver qué pasa. Está cargando. Porque lo que está haciendo es actualizar todas las pistas de audio en realidad. Esperamos un momento. Mientras cierro el navegador. Pensad que si tenéis un ordenador más moderno, seguro, segurísimo que esto irá mucho más rápido. El mío ya tiene unos cuantos años y es más lento. Pero para el ejemplo de lo que nos aplica, nos vale. A ver, sí. Ahora. Ya está. Ya veis el cambio, ¿verdad? Lo veis en vuestro explorador de archivos, ya veis que las canciones ya salen con su etiqueta. Ya le da otra cosita. Esto ya se ve con otra alegría. Y ahora vamos a darle al reproductor. Y aquí lo tenemos otra vez. Pues como podéis ver, no es complicado. Podemos etiquetar nuestras pistas de audio sin ningún tipo de problema. Y le podemos dar otra alegría a nuestras canciones. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado
y que os vaya bonito. Hasta otra.